Receta para hacer una tarta de albaricoque y almendras. Sabemos que la unión del albaricoque y la almendra es simplemente divina. Esta deliciosa receta de tarta de albaricoque y almendras es una prueba más, como postre lleno de sabores y dulzura para terminar la comida con estilo o a la hora de la merienda para un momento lleno de capricho. Esta tarta es sencillamente perfecta. Una preparación sencilla de hacer para un momento de felicidad culinaria que dejará gratos recuerdos durante mucho tiempo. Prueba esta receta, es sublime, los amantes de la comida hablan. Realización: dificultad fácil, preparación: 15 minutos, tiempo de cocción: 35 minutos, tiempo total: 50 minutos. Para hacer esta receta necesitarás los siguientes ingredientes. Ingredientes para 6 personas. Una masa quebrada. 100 gramos de azúcar glas. Una lata de albaricoques en almíbar. Dos huevos. 50 gramos de mantequilla. Una taza cucharada de almendra en polvo. Media cucharadita de extracto de almendras amargas. Preparación. Precalentar el horno a 210 grados centígrados. Escurre los albaricoques y córtalos en tiras. Extender la masa en un molde para tarta, pincharla con un tenedor y distribuir las rodajas de albaricoque sobre la base de la tarta. Calentar la mantequilla en un caso hasta que se derrita. Luego mezclar vigorosamente la mantequilla derretida con el azúcar y unas gotas de almendras amargas. Agrega los huevos y la almendra en polvo. Vierta la mezcla sobre los albaricoques. Espolvorea con almendras laminadas. Hornear por 35 minutos. Sirve esta tarta fría o tibia. Consejos: Para que la superficie de la tarta quede bien tostada, no dudes en espolvorear un sobre de azúcar de vainilla. El azúcar caramelizará las almendras. Queda riquísimo y crujiente en la boca. Puedes, si lo deseas, sustituir la masa quebrada por una masa quebrada más quebradiza o por un hojaldre más crujiente. Por último, puedes añadir unas ramitas de romero encima de tus albaricoques. La combinación de estos dos sabores es exquisita.